Lo cierto es que el pueblo me está fascinando. Tiene ese toque rural, tiene ese toque de montaña. Vas caminando por las calles y huele a la chimenea, ese olor tan característico. Bienvenidos, bienvenidos a Marcos Genopolo. Y estamos hoy de viaje. Estamos en Mogrovejo, Cantabria. De fondo se oye el repicar de un cencerro que de una vaca que está comiendo a mis espaldas y estoy en, como veis ahí detrás, los Picos de Europa. Vamos a ver una de las localidades que pertenecen a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Este es uno de ellos, uno de los de Cantabria, y vamos a disfrutar de él. Es pequeñito, pero yo ya estoy disfrutando lo poco que he visto de él desde que he aparcado el coche. Me voy a perder por sus calles como siempre y vamos a conocerlo un poquito más. ¿A que me acompañáis? Os indico la situación del pueblo de Mogrovejo, en Cantabria, y de la ruta que hice desde mi localidad, Ávila, para situarnos y ubicarnos mejor. La ruta es sencilla y cómoda, nos llevó a hacerla 4 horas y 11 minutos, aunque si cuentas las paradas para descansar, pues será un poquito más. En total, 358 kilómetros. Buena carretera en su mayoría, por autovía sin peaje, y cuando ya vamos acercándonos a nuestro destino, cerca de tierras palentinas, la carretera cambia con el paisaje. Las montañas se elevan ante nosotros y a pesar de tener una buena carretera, serpentea salvando el relieve mientras nos deja unas estampas bellísimas. Os recomiendo parar en el mirador de Piedras Luengas, en Palencia, justo antes de entrar a Cantabria, que os ofrece unas vistas magníficas del Valle de Líbana y de los Picos de Europa. Cuidado eso sí después de este puerto hasta Potes. La carretera es peligrosa y no valen las distracciones, pues hay muchos moteros, ciclistas, peregrinos y ganado, aparte de las propias curvas. Una vez pasemos Potes, enseguida llegamos a Mogrovejo. Ya en la localidad vemos lo más destacado, siendo lo más visual la Torre de Mogrovejo, un complejo señorial dominando el pueblo construido a finales del siglo XIII por los señores de Mogrovejo. De planta cuadrada, está almenada y con una altura de 21 metros. Nada más llegar al pueblo, la primera casa es la casona de Vicente Celis, un monumento arquitectónico construido con sillería y mampostería del siglo XVI. La iglesia parroquial está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XVII, con un altar barroco, un crucifijo del siglo XVI y una imagen llamada la Milagrosa, gótico-flamenca del siglo XV. Por último, englobar todo el pueblo, pues alberga casonas de sillería y mampostería con balconadas de forja de los siglos XVI al XVIII. Mogrovejo está declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico, además de pertenecer a la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y de ser galardonado con el Premio de Pueblo de Cantabria en 2017. ¡Es hora de conocerlo! Mogrovejo es una pequeña aldea situada en el municipio de Camaleño, a 460 metros de altitud sobre el nivel del mar, encaramado en un llano y con el macizo de Ándara a sus espaldas. Conserva un importante conjunto de casas populares lebaniegas y algunos edificios singulares, entre los que destaca la torre medieval. Pocos datos se conocen del origen de la localidad o de sus primeros habitantes. De lo que sí se tiene constancia es de que hasta el siglo XIII este pueblo aparece en los documentos como Luarna, tomando el nombre de una antigua familia que tenía este apellido y a la que perteneció el santo Toribio de Mogrovejo. Antiguamente el lugar o concejo de Mogrovejo abarcaba 8 barrios o aldeas, que actualmente son entidades de población independientes: Mogrovejo, Redo, Los Llanos, Bárcena, Besoy, Sebrango, Llaves y Vallejo. Las casas populares son de tipo lebaniego, con la planta alta frecuentemente abierta al exterior y paredes de entrelazado de varas, forradas con manteado de barro que delimitan un espacio generalmente dedicado al pajar, algunas de ellas con acceso al segundo piso con patín. En cuanto a otro tipo de edificaciones populares, hay que reseñar la aparición de varios hornos de pan de forma semicircular y un hórreo. Mogrovejo ha sido incluido en 2020 en la lista de pueblos más bonitos de España, y todo el conjunto del casco urbano es de bien interés cultural, con categoría de conjunto histórico desde 1985. Mencionar que en el año 2016 Mogrovejo se convirtió en un pueblo de los Alpes suizos. Aquí se rodó Heidi, la reina de la montaña. Los directores de la película escogieron Pendes, Mogrovejo y varias localidades de la zona como escenarios para simular los famosos Alpes suizos de los dibujos de Heidi. El rodaje de la película fue una revolución en la zona, pero poco se sabe de su estreno tras 5 años desde las grabaciones. Parece ser que fue un fracaso. No obstante, si queréis, en YouTube podéis ver el tráiler de la película. Por último, decir que las fiestas más importantes de la localidad se celebran el 15 de agosto en honor a la Asunción de la Virgen María.
Mogrovejo no es solo bonito por el propio pueblo, que también ya lo estáis viendo, sino por esto que tengo a mis espaldas, los picos de Europa. Fíjate cómo están de grandes, cómo están, es que es increíble, me siento súper pequeño y súper ridículo estando aquí. Todo verde, os he enseñado los caballos, os he enseñado las vacas, estamos en un entorno rural totalmente precioso. Hay un montón de rutas, yo vengo de turista y no vengo aquí ahora mismo a hacer senderismo porque no estoy preparado para ello. Pero justo aquí nacen varias rutas para perderse por el monte, para hacer senderismo y para convivir de la naturaleza. Vamos a seguir, voy a bajar otra vez al pueblo, vamos a recorrer sus calles y espero que os esté gustando este vídeo en Mogrovejo. La Torre de Mogrovejo es un complejo situado en una media ladera de los picos de Europa, dominando el pueblo. Está declarada conjunto histórico. Fue construida a finales del siglo XIII por los señores de Mogrovejo, los cuales ya eran una familia distinguida en 1248 cuando el rey Sancho les concedió el monasterio de San Martín de Mogrovejo. A finales del siglo XIV, la familia Mogrovejo se emparentó con los Laso de la Vega, poderosa familia que vivía en la actual Torre la Vega. A causa de otra unión celebrada en el siglo XVIII, la posesión de la torre recayó en la familia Álvarez de Miranda, que aún la conserva. De la Torre de Mogrovejo procede el monumento funerario de los condes de Mogrovejo, hasta el siglo XV, hoy en día en propiedad del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. La torre está en una finca de propiedad privada rodeada por un alto muro perimetral. Es de planta cuadrada, está almenada y tiene una altura de 21 metros. Tiene ventanas geminadas, de las cuales algunas conservan aún las contraventanas que se creen originales. Actualmente la torre está vacía por dentro sin división de pisos. El muro contiene también una serie de edificios ruinosos, entre los que destaca la casona, construida en la misma época y remodelada en el siglo XIX, así como la capilla construida entre el siglo XVII y XVIII de planta cuadrada. El historiador Pinelo aseguró que un caballero de la casa de Mogrovejo fue portaestandarte de don Pelayo durante la batalla de Covadonga, diciendo también que el asta conservada en la iglesia del pueblo y perdida en un incendio pertenecía a aquella bandera. Lo cierto es que el pueblo me está encantando, tiene ese toque rural que me fascina, ese olor a chimenea, ya sabéis a lo que os digo cuando está la chimenea encendida. Además estamos en otoño, estoy en el puente de noviembre del Todos los Santos y no sé, es una estampa perfecta. Yo creo que es la mejor manera de disfrutar el otoño en esta zona. Muy contento de venir aquí, muy contento de descubrirlo y espero que a vosotros también os esté gustando. Thank you.
pues el vídeo toca su fin, ya nos vamos de recogida. Y espero que os haya gustado, espero que os haya gustado las calles de Mogrovejo. Espero que los hayáis disfrutado, la primera vez que traigo una localidad de Cantabria al canal. Y como siempre, os pido siempre el apoyo, ¿vale? Para que así pues puedan llegar todos estos sitios a más gente y que le deis al dedito, al me gusta, que le deis al botón de suscripción y bueno, que lo compartáis con todo el mundo que creáis que le pueda gustar. Muchas gracias también por el apoyo que me dais siempre, me surge motivación para volver y a conocer otros sitios nuevos. Y nos vemos cada semana con un nuevo vídeo, que es lo que intento más o menos siempre, y a ver si os gusta el próximo destino. Un abrazo y mil gracias a todos. Saludos.